Buenas tardes, un placer saludar a todos los amigos que ahora mismo están conectados con la revista En Tiempo Real de Canal Caribe. Gracias al colectivo de este espacio informativo por permitirnos este contacto desde el estudio multimedial del Ministerio de Cultura de Cuba para posicionar y hacer visible el arte y la cultura cubana. Hoy estaremos conversando, gracias a nuestras plataformas virtuales, con los colegas de Jagua TV en Cienfuegos, la periodista. Mi colega Adriana Peña pues tiene una entrevista con el documentalista y cineasta Atilio Caballero. También tendremos contacto informativo con Carlos Alejandro en la provincia de Camagüey. Estaremos hablando sobre la 14 Bienal de La Habana, sobre la campaña de alfabetización y por supuesto estaremos posicionando aquellos materiales promocionales que nos indican por dónde anda el arte y la cultura cubana por estos días. Acompáñenos. Porque la revolución significa precisamente más cultura y más arte. Y seguimos desde este estudio multimedial del Ministerio de Cultura de Cuba haciendo visible, gracias a nuestras plataformas virtuales, los contenidos que posiciona la página de Facebook del Ministerio de Cultura de Cuba. Como podemos ver, bueno, el homenaje a Suilén Milanés, destacada intérprete cubana, promotora cultural, quien falleció hace algunas horas, y pues desde nuestras páginas de Facebook, nuestro tributo con este material, este videoclip que estaremos posicionando al final de nuestro streaming Cuba, comienzo y final de Una Verde Mañana. Seguimos recorriendo la página de Facebook del Ministerio de Cultura de Cuba y encontramos este material que también puede ver en el canal de YouTube relacionado con el programa que recientemente, si podemos subir por favor la página, que recientemente se estrenó en la televisión cubana y que conduce la periodista Cristina Escobar, El Ojo que te ve, Libertad de Creación, y que habla sobre todo sobre cuáles son los límites de la libertad de creación. Para conocer más sobre este programa y sobre este trabajo, pues remítase entonces a la página de Facebook del Ministerio de Cultura de Cuba. Seguimos en este recorrido por nuestras redes sociales y seguimos en la página del Ministerio, también informaciones precisas sobre lo que ocurrió en la caravana contra el bloqueo en Bayamo, ciudad monumento nacional. Gracias, por supuesto, a Videos Crisol tuvimos esta información en vivo. También encontramos informaciones sobre el patrimonio cultural inmaterial con este audiovisual, donde usted puede conocer informaciones sobre esto, dedicado justamente al 169 aniversario del natalicio del apóstol nacional José Martí. También informaciones sobre los premios literarios Casa de las Américas, sobre aquellos autores que fueron galardonados con este premio 2022. Y también en la página de Facebook del Ministerio de Cultura de Cuba, si seguimos transitando, tenemos informaciones sobre la visita de nuestro presidente de Cuba a la exposición Al Amparo del Dador, dedicada a José Martí, sobre Martianas, una obra que dirige la maestra Digna Guerra, y también informaciones puntuales sobre una exposición como parte de la 14 Bienal de La Habana a cargo de la Fundación Caguayo de Santiago de Cuba. A propósito también de la 14 Bienal de La Habana, posicionamos ahora mismo en este streaming Cuba, ya estamos en Bienal, el material que nos invita a recorrer este evento artístico y cultural. Hola, ¿lo crees? Se siente la Bienal.
Así que sabes, seguimos en Binal. Con el cuerpo herido de dolencias y escaseces, Cuba no olvidó a sus artistas. Eso no tiene otro nombre que continuidad. Aquel diálogo de 1961 está vivo, aunque en más de un momento en estos años lo hayamos descuidado, pospuesto, malentendido y puede que hasta maltratado. No vamos a regalar la revolución ni sus espacios. Debemos y podemos gestionarlos mejor, aprendiendo más de todos y de todos. Mientras mayor calificación y experticia tengan las personas que lideran los espacios culturales, se apreciarán las obras con mayor rigor y justicia. Creemos firmemente que la obra de arte tiene no solo el derecho, sino la misión de ser provocadora, arriesgada, desafiante, cuestionadora, también enaltecedora y emancipadora. Someterla a la censura subjetiva y cobarde es un acto de lesa cultura. Entonces, en nuestro streaming Cuba, desde el estudio multimedial del Ministerio de Cultura de Cuba y gracias a nuestras plataformas virtuales, de saludar a mi colega Carlos Alejandro, que se encuentra en vivo en la provincia de Camagüey. Buenas tardes. Muchas gracias por este contacto. Estamos completamente en vivo. Voy a conversar con el destacado director de teatro y dramaturgo camagüeyano, Freddy Núñez Estenós. Será en breve. Enseguida estamos con ustedes. Gracias, Carlos Alejandro. Te esperamos por acá en los próximos minutos. Es un privilegio también para mí desde este streaming Cuba, pues, saludar en Jagua TV, en Cienfuegos, a mi colega Adriana Peña. Buenas tardes. Gracias, el saludo desde Jagua TV, canal de la cultura cienfueguera en streaming. Un placer poder compartir este enlace cultural. Y es que enero se convierte en un mes de homenaje al teatro cubano a propósito de la jornada Villanueva que inicia en todo el país. Cienfuegos se suma también al diseño de actividades a propósito de la fecha. Pues te esperamos por acá entonces con esas informaciones y esa entrevista que nos tienes preparada con el guionista, documentalista y cineasta Atilio Caballero. Y a 60 años de la campaña de alfabetización, desde este estudio multimedial del Ministerio de Cultura de Cuba, también le ofrecemos el testimonio de sus protagonistas. Carlos Alfonso narra la vida a través de los sonidos. Su pasión por la música lo llevó a fundar hace 45 años el grupo Síntesis. Varias generaciones de artistas han sido sus alumnos. Sin embargo, asegura que la pasión por la pedagogía comenzó cuando decidió acompañar a su tía Rosa Valdés a la campaña de alfabetización. Yo nada más que tenía 11 años y yo pensé que yo iba a ir con mi tía. Resulta ser que mi tía se tira en Santa Clara y ese tren siguió hasta Oriente. En Jibara, Carlos Alfonso conoció a su primer alumno, un hombre al que pasado 60 años no deja de admirar. Ese hombre era religioso en su carácter de asistir todos los días conmigo ahí a escribir las letras, leyó enseguida, escribía su nombre.
Bueno, terminó el curso con una carta que se le hacía a Fidel. A las familias alfabetizadas, Carlos Alfonso dejó la necesidad de aprender. Sin embargo, para él, los días en la comunidad de Fray Benito marcaron su existir. Aprendí la tierra, aprendí a sembrar tomate, aprendí a arar con bueyes. Carlos Alfonso regresó a La Habana cuando Cuba se declaraba libre de analfabetismo. De esa victoria se siente parte. Yo estuve en la plaza. Yo cada vez que veo el acto de la plaza, de ese día, yo me emociono porque no sé quién soy. Es decir, no, nunca me veo, no sé si, pero ahí estoy. 6 décadas han pasado desde la campaña de alfabetización. El maestro de 11 años que enseñó a leer y a escribir a familias campesinas de Jibara ahora es un artista que se entrega a la música con actitud renovada, pero siempre se confiesa maestro. Conmigo. ¡Viva la tierra que produce la caña! Imágenes nos indican que ya estamos en contacto informativo gracias a nuestra autopista virtual con Cienfuegos desde los estudios de Jagua TV. Ahí está mi colega Adriana Peña junto a Atilio Caballero. Gracias, el saludo desde Jagua TV, canal cultural de Cienfuegos en streaming. Un placer poder compartir sobre los principales sucesos culturales de nuestra ciudad. Enero se viste de gala y rinde homenaje al teatro cubano a propósito de los sucesos acontecidos hace 153 años. La jornada Villanueva rinde tributo al teatro y a las artes escénicas en nuestro país. Conoceremos hoy sobre el diseño cultural preparado en nuestra ciudad para rendir tributo a esta manifestación artística. Tengo el gusto de conversar con el narrador, poeta y dramaturgo Atilio Caballero. Narrador, poeta y dramaturgo, bienvenido. Gracias. Coméntanos, ¿qué va a estar sucediendo durante esta jornada en nuestra provincia? Bueno, hay varias actividades. En principio, bueno, la jornada, sabes, está dedicada al 59 aniversario del dramático y al 30 aniversario de Teatro de los Elementos. Y hay un grupo de actividades, la mayoría de los grupos de teatro de la ciudad, de la provincia, están en función de... Sé que hay funciones del Guiñol, funciones del Folclórico, funciones de Velas Teatro, algunas actividades para niños y bueno, funciones de Teatro de Fortaleza. ¿Cuáles son los platos fuertes que tenemos en materia de teatro, en presentaciones durante esta jornada en el territorio? Bueno, hay un espectáculo que se llama La Fiesta de los Semis, que es un espectáculo que acaba de estrenar hace muy poco Daisy Martínez con Velas Teatro, que es un espectáculo que tiene que ver con las tradiciones precolombinas cubanas, con las culturas precolombinas, con la comunicación de los habitantes autóctonos de la isla con sus dioses particulares. Es un espectáculo muy interesante a nivel de visualidad en primer lugar y de lo que del mundo que recrea, digamos. Es una de las cosas que yo recomendaría. Teatro La Fortaleza, la agrupación que también diriges, tiene una presentación importante durante esta jornada a Villanueva. Coméntanos de qué va el estreno. Es un espectáculo, es el espectáculo más reciente estrenado por el grupo, se titula Todos mis hermosos caballos. Y es un espectáculo que estrenamos el año pasado,
que tuvimos que parar, digamos, las funciones por la pandemia, como casi todo el mundo. Y es un espectáculo que parte de dos ejes fundamentales. Una historia personal de uno de mis actores, que es el actor que trabaja en el espectáculo, y una historia que viene de la literatura, del mundo de la literatura, que es una novela de un escritor alemán del siglo XIX que se llama Henry von Kleist, el autor, y la novela se llama Michel Collat. Bueno, son las dos, tanto la novela como la historia del actor son muy parecidas, y yo lo que hice fue como que fundirlas las dos y enriquecerlas con textos de grandes autores de la literatura que hacen una alusión al mundo equino, digamos, ¿no? O sea, Tolstoy, Cornelio de Cardoso, Cormac McCarthy, etc. Y es un espectáculo que también tiene la particularidad de que cuenta con un músico, una chelista que hace la música, toda la columna sonora del espectáculo en vivo, y un artista plástico que va construyendo la escenografía de la cual habla el actor a medida que el espectáculo va transcurriendo. O sea, que tiene también un carácter performático muy particular. Gracias a ti, Leo, por compartirnos estos pormenores de la Jornada Villanueva que rinde homenaje al teatro cubano. Ha sido desde Jagua TV nuestro intercambio cultural a propósito de la Jornada Villanueva que rinde tributo a las artes escénicas. Esperamos un próximo contacto informativo. Muchas gracias, Adriana, y también a Tilio Caballero por invitarnos a la presentación especial que ya se está gestando en la provincia de Cienfuegos. Recibo entonces también las informaciones que nos tiene preparada mi colega Carlos Alejandro en Camagüey. Ya tengo a mi lado, como lo anuncié, a Freddy Núñez Estenós. Todos lo conocemos por su faceta de director de teatro, específicamente de su compañía Teatro del Viento, pero en esta ocasión vamos a conocer de su papel, de su trabajo como dramaturgo, porque sabemos, Freddy, bienvenido, que recientemente estuviste trabajando con el grupo Total Teatro de las Tunas en el montaje de un texto tuyo. Coméntanos de la experiencia, ¿cómo fue? Bueno, mira, o sea, todos me conocen como director de teatro, como dijiste al inicio, pero también creo que es una faceta mía, y a veces creo que es más importante que la propia dirección de teatro, es escribir textos para el teatro, que he tenido la oportunidad que se monten fuera de Cuba y también en Cuba. También me gusta hacer proyectos de colaboración con otras agrupaciones del país, fundamentalmente con agrupaciones que queden cerca de Camagüey por esta situación de la movilidad, y hace 2 años y medio inicié un proyecto de colaboración con Total Teatro, una agrupación de teatro dramático de la ciudad de Las Tunas, y dirigí para ellos el texto Te espero del otro lado, un texto que está publicado por la casa editorial Tablas al Arcos. Este estreno será el día 26. El día 26 estaremos estrenando en la Sala Blanquita Becerra en Las Tunas a las 9 de la noche el texto, en toda esta jornada por los sucesos del Teatro Villanueva, por el Día del Teatro Cubano, estaremos estrenando este espectáculo. Un espectáculo que va básicamente de encontrar y mirar al interior del ser humano y trabajar con sus recuerdos, con los recuerdos hermosos de nuestras vidas y con la necesidad de aún al uno desaparecer, perpetuar ciertos valores como la amistad, la solidaridad, la nostalgia. A partir de ahí se construye un espectáculo que es como teatro de cámara, muy pequeñito, solo para 4 actores, es un espacio íntimo con mínimos espectadores, porque como te decía, es un viaje a la memoria, un intento de mirar al interior del ser humano y qué nos queda y qué dejamos aun cuando ya no estamos físicamente. De eso va el espectáculo. Imagino que también una experiencia muy buena trabajar con grupos de teatro de otras provincias del país, como que también te ayuda a nutrirte como profesional. Sí, por supuesto. O sea, tengo mis actores que conozco, que sé de memoria, pero trabajar con otros actores es sumamente bueno porque crece mi posibilidad de asumir cosas, de tomar cosas y de reciclarlas después para bien dentro de mi propio colectivo. O sea, es un labor de aprendizaje constante. Bueno, Freddy, muchísimas gracias por acompañarnos, que continúe el trabajo ahí bien fuerte y, por supuesto, los éxitos en cada una de las presentaciones. Muchas gracias a ustedes. Gracias una vez más. También, por supuesto, eternamente agradecidos con ustedes que hacen posible este contacto completamente en vivo desde Camagüey. Tienen la palabra. Gracias, Carlos Alejandro. Te esperamos aquí en próximas emisiones. Usted continúe con nosotros en este Streaming Cuba. Cómo nosotros desde los proyectos logramos la transformación social, no tanto de la comunidad, sino del individuo. O sea, nosotros buscamos desde los proyectos comunitarios la transformación individual, desde el desarrollo humano, desde la espiritualidad.
de lo que hacemos. Yo creo que lograr la interacción entre todos los factores que están en nuestra comunidad es la clave. O sea, lo que nosotros como proyecto hacemos es poner nuestro granito de arena en esa comunidad para que ese granito también florezca, digamos, desde la mejor manera posible. Por eso, a tu barrio, ponle corazón. Vamos a buscar el diamante. Y hasta aquí esta transmisión en vivo desde el estudio multimedial del Ministerio de Cultura de Cuba. Despedimos nuestro streaming de hoy, precisamente también con nuestro tributo a la intérprete cubana y promotora cultural Suilén Milanés. Lo hacemos precisamente posicionando este videoclip donde se junta Suilén Milanés y el grupo musical Cero Estrés con un tema de su padre Pablo Milanés en su interpretación. Comienzo y final de Una Verde Mañana. Hasta entonces. Déjame despertarte con un beso en la verde mañana que te espera. Déjame celebrar la primavera en el hermoso largo de tu cuerpo. Déjame recorrer ese universo que conozco sin límite y fronteras. Déjame descansar sobre tu pecho que calienta mi piel como una hoguera. Déjame repasar tus accidentes, detenerme a palpar cada medida, humedecer tus ojos y tus fuentes y penetrar al fondo de tu vida. Déjame demostrar que 10 de noviembre purifican el alma y el deseo, que al abrazarte aún mi cuerpo tiemble y relajado en paz me duerma luego. Accidentes, detenerme a palpar cada medida, humedecer tus ojos y tus fuentes y penetrar al fondo de tu vida. Déjame demostrar que 10 de noviembre purifican el alma y el deseo, y al abrazarte aún mi cuerpo tiemble y relajado en paz me duerma luego. Déjame despertar, tener la dicha de hablar y compartir nuestros anhelos, y en la mañana verde que termina volver a repetirte